sonido ensordecedor que se apodera de este pequeño local. Son máquinas industriales manipuladas por un grupo de mujeres que busca superarse. Aquí se trabaja produciendo concentrado para aves, un proyecto esperanzador. Porque estamos hablando de más de 1,000 familias que se van a ver beneficiadas. Ya no van a tener que viajar a Huachapán para adquirir el concentrado. Es la Hacienda La Labor, en el departamento de Huachapán. Mujeres que nunca vieron una oportunidad para tener mejor vida están agradecidas porque al fin fueron tomadas en cuenta en actividades productivas. Este trabajo las está empoderando, permitiéndoles generar dinero. Aquí no existe el sexo débil. No. Aquí nosotras pues siempre trabajamos, ¿verdad? Así es en los trabajos de la agricultura, ahí andamos en todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios nos ha dado la fuerza para poderlo hacer y esto pues es algo innovador. Es una zona rural donde muchas familias crían aves de corral. El consumo de concentrado es alto y se tenía que comprar en municipios aledaños. Ahora estas mujeres se encargan de producirlo y venderlo entre sus vecinos, es decir, que tienen mercado garantizado. Yo me siento bien feliz, ¿verdad? Porque es algo que yo no sabía hacerlo y ahora, gracias a Dios, lo he aprendido a hacer. Y eso es lo que me gusta y poderle enseñar a otras personas que quieran aprender a hacer esto. Trabajo en equipo que las mantiene ocupadas todo el día. Recuerdan que antes no salían de sus casas. Prácticamente estaban condenadas a los oficios del hogar, pero todo cambió. Tradicionalmente, las mujeres están en proyectos de costura, de cosmetología, de cocina. Nosotros hemos roto esa tradición. Las mujeres somos capaces de producir concentrado, de trabajar la tierra. Proyecto ejecutado por el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IMU, bajo financiamiento del cooperante Día Mundial de la Oración. Tremendo esfuerzo que desde ya está sacando del anonimato a mujeres que decidieron emprender, buscando llegar lejos, produciendo concentrado para aves. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. En este lugar las mujeres dijeron, tenemos que trabajar. Las actividades agrícolas están ganando terreno por parte de señoras motivadas a ser productivas. En las propiedades de La Labor siempre hay más de una mujer sudando, realizando labores que en un tiempo se dijo solo eran para hombres. Sin embargo, lamentan que el sector femenino no es apoyado en materia agrícola totalmente. Por eso, de una u otra manera, deben rebuscarse. Y yo me siento, en el Guatal, yo me siento dichosa porque Dios me da fuerza para poder trabajar para alimento de nuestros hijos. Aquí se ha diversificado el trabajo de campo. El empoderamiento está a la luz del día. Cientos de mujeres buscan dar un paso adelante para ser protagonistas de los esfuerzos familiares para crecer. Se le apuesta a la cosecha de granos básicos y otros emprendimientos. Estamos hablando, Julio, de bastantes mujeres que son madres solteras. Entonces ellas tienen que asegurar la alimentación para sus hijas y sus hijos. En fin, para garantizar la alimentación de su familia. Entonces vemos mujeres que están produciendo los granos básicos, pero no solamente granos básicos. Aseguran la producción de tomates. Incluso nosotras hemos apoyado a muchas familias construyendo casas mayas para producir chile, tomate y diversificar la alimentación.
porque estamos asegurando una alimentación diversificada. Iniciativas de impacto positivo en esta zona rural del municipio de Aguachapán. Por el momento, decenas de mujeres han encontrado espacios para realizar diversas tareas agrícolas con el único fin de progresar, sin importar que en muchas ocasiones pensaron que ya no se podía por sus edades.